Del libro de los números. En aquellos días, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo: Envía a algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán, que le voy a dar a los hijos de Israel. Al cabo de 40 días volvieron los exploradores, después de recorrer toda aquella tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación. Fuimos al país a donde nos enviaste y de veras mana leche y miel, como puedes ver por estos frutos. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y hasta hemos visto ahí gigantes descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan la región del sur. Los hititas, amorreos y jebuseos ocupan la montaña. Y los cananeos, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb, uno de los exploradores, calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés y les dijo: Vayamos y conquistemos el país, porque sin duda podremos apoderarnos de él. Pero los demás hombres que habían ido con Caleb dijeron: No podemos atacar a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado, diciendo: El país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta. Hemos visto hasta gigantes descendientes de Anac. Junto a ellos parecíamos altamontes, y como tales nos veían ellos. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Entonces el Señor le habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿Hasta cuándo va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. Ve y diles: Por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo, de 20 años para arriba. Les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de Jefuné, y de Josué, hijo de Nun. Así como ustedes emplearon 40 días en explorar el país, así cargarán con sus pecados 40 años por el desierto, a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto van a consumirse, y en él van a morir. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto. Maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón.
Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él: He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él. Señor, le dijo. Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor, repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento.